González. Muy buena tarde, Pedro. Pues acá me encuentro por tu ubicación, acá donde está tu casa, Pedro. Esta es la casona que hiciste, en verdad. Felicidades, Pedro. Felicidades por hacer esta casa. En verdad es una casa bien bonita, es una casa hermosa, ¿verdad? Esta es la ruta que se va para Joyabaj, por si un caso, ¿verdad? Ya no recuerdas. Y a mi lado derecho, y por este lado, pues es la ruta que se va por Pacholún, ¿verdad? Y esta es la casa. Esta es tu casa, Pedro, en verdad que es una casa hermosa, es una casa bien bonita. Felicidades por hacer esta casa. Ahí está, mira tu fence. Estos son los fence que hiciste. Ahí está, mira. Voy a terminar de este lado. Ahí está, miren. Ahí está, son tres ventanas, pues. Supongo que son tres cuartos, ¿no? Tres habitaciones. Ahí está, miren, voy a mostrar un poquito la ventana. Ahí está, miren. Bonitas ventanas, en verdad son bonitas las ventanas. Simplemente que esta escalera yo creo que aún no han terminado, ¿verdad? Por eso que aún tienen la escalera ahí, ¿verdad? Y pues este es el corredor, miren. Este es el corredor, miren, que se va por este lado. Ahorita voy a estar adentro. Ok, Pedro. Ahí está. Mire, Pedro, este es el frente de tu casa. Este es el que aquí estoy frente, ¿va? Este es el fence. Lo hicieron bien bonito, ¿verdad? Bien diseñado, bien bonito. Ahí está, miren. Voy a entrar acá. Ahí está, mire, estoy frente de la casa. Solo falta tu jardín, Pedro, ya, solo falta tu jardín. Ya, pues ya se ve una casa hermosa, una casa bien bonita. Ahí está, mira. Qué bonita, ¿verdad? Qué buena casa hiciste, es una casona, Pedro. Ahí está. Esta es toda la casa, ok. Aquí en la salida de tu fence hay una entrada, hay una puerta. Ahí está, mira donde pasó el carro. Ahí está. Ahí está, mira, solo falta que hacer tu patio acá, tu jardín, sembrar flores. Esas plantas darán. Ahí estamos, Pedro, este es el corredor de la entrada de la carretera, ¿verdad? Permiso, Isabel. Ahí está, miren, es la ventana que te había mostrado atrás de la casa. También se ve hermoso. Las puertas también. Es una casa bien bonita, bien diseñada, ¿verdad? Qué hermoso se ve. Es una puerta. Ya. Esta es otra puerta. Qué bonito se ve. A ver si. Lo único que falta es la energía eléctrica que hace falta acá, ¿verdad? Qué bonito, Pedro. Qué hermosa casa. Sigue haciendo tus trabajos, Pedro. Que nunca te rindas. Como dicen los gabachos. Never give up, nunca te rindes, Pedro. Hay que hacer de todo, échale ganas. Qué hermosa casa, mira. Este es el cuarto, el primer cuarto. Voy a entrar en este cuarto también. Ahí está, miren, ya te mostré la puerta. Se ve hermoso esta puerta también. Wow. Ok.
mire, ok. Son las puertas. Ahí está uno lado izquierdo, a mi lado derecho. De igual manera, te sales acá también. Ahí está. Es esto, es otro cuarto. Miren, estos son los cuartos. Acá está también. Es otra puerta, ¿verdad? Que te dirige a este lado. De igual manera, te tira en este cuarto. Y de acá también, ¿verdad? Sí, lo hicieron bien bonito, bien pensado. Ahí está, miren. Bien bonito. Ahí está. Y esta puerta, pues, te dirige al lado norte, ¿verdad? Vamos a ver. Esta es otra ventana, también es otra ventanilla. Estilo arco, ¿verdad? Esta es otra puerta también, ahí está. Tu padre Isabel, ¿qué pasó, verdad? Ok, voy a entrar acá. ¿Qué tal, cómo están? Unas niñas. Ahí está, miren. Ok, son 4, 5, 6 habitaciones. Pues acá aún no han terminado de pintar. Ahí está, miren, son sus herramientas, los trabajadores, los albañiles que están acá. Aún les falta que pintar. Miren, otra ventilación acá, otra puerta. Otra ventana. Aquí es otra ventana también. Son dos ventanas. Una puerta acá también que te dirige al corredor de tu casa. De igual manera. Esta es una puerta también. Y el último cuarto es esta. Mira, acá también son dos ventanas, bien bonito. También, aún no han terminado. Aquí están sus herramientas, miren. Falta poquito, pero ya solo unos retoques. Ups. Simplemente esto, Pedro, no lo cuidaron, pues. El que vino a poner las ventanas, pues hay que reclamarlo, ahí está, mira. Son dos ventanas. Ok, y acá la puerta. Las puertas, pues sí, lo hicieron del mismo estilo, ahí está, mira. Qué puertonas, en verdad, se ve bien chingón. Ahí está, qué hermoso, ¿verdad? Qué bonito. Ahí está, voy saliendo de este lado. Ups, perdón. Ahí está, ya estaba parado hace rato que estaba grabando. Estábamos viendo esto, ¿verdad? Ahí está, este es tu fence, el fence, miren. De la banqueta. Y este es un pequeño corredor también. Ahí está, este es un pequeño corredor que da vuelta para ir, para dirigirse hacia la carretera. Ahí está, mira. Ok. Y este es el baño de la regadera. Ahí está, miren. Falta que poner la regadera acá. Ahí está. Voy a entrar. Ahí está, miren. Se ve bien bonito estos. Estos son caros, si no me equivoco, son carísimos o no. Ahí está. Este es el baño. Aquí está. Este es el baño. Aquí va a estar el toilet. Ahí está, mira, el toilet. Y pues, como le digo, este es el corredor. Voy a dar la vuelta. Están tus familiares, creo, ¿verdad? Que están cocinando. Ahí está, miren. Y este es el corredor donde estaba enfocando hace rato, ¿verdad? Ok, ahí está, miren. Lo hicieron bien bonito este también. Son, creo que
está. Voy a caminar. También el techo, Pedro, lo hicieron bien bonito, miren. Qué hermoso. Ahí está, miren. El piso, pues la verdad que me encanta este color. Este es el color del piso que yo tengo en mi casa también. Ahí está. Pedro, ahí estamos. Mire. Qué hermosa casa, Pedro. Bonita casa. Voy a pedir permiso para subir arriba de la terraza también. Ahí está. No sé si son familiares con Pedro, ahí está, miren. Ah, sí. Solo falta que arreglar bien esto, sembrar de gramíneas. Yo en mi casa tengo sembrado gramíneas también, se ve bien bonito. Gramíneas, jardín. Sembrar flores, pues se va a estar bien bonito, ahí está, miren. Voy a bajar. Ahí está, mire. Qué hermosa casa. Qué bonito, mira, qué bonito. Ahí está, no sé, estos, no sé si son familiares. Miren, están cocinando. Voy a subir arriba la terraza, Pedro. Ahí está tu agua potable también. Permiso, voy a subir acá. Ahí estamos, Pedro. Ya los encontré, muchachos. Ahí está, miren, este es el techo arriba de la terraza. Hay que limpiarlo bien. Hay que decirle a sus mozos que lo limpien bien, pues qué hermosa casa, ¿verdad? Ahí está. Qué bonito. Hermosa vista, miren. Ahí está, miren. Qué hermoso lugar, Pedro. Me enamora, en verdad. Ahí está. Qué bonito lugar. Ok, Pedro, me despido con usted. Un cordial saludo para usted. Gracias por darme este trabajo. Gracias, lo agradezco mucho. Dios te bendiga. Siga adelante con tus labores a diarios. Y que Dios te multiplique más. Y siga adelante con tu trabajo. Todos los que haces allá en Estados Unidos. Miren, hasta allá llega los fans. Ahí está. Y pues yo me despido con este pequeño video y pues ya al ratito vuelvo a grabar otros minutitos más, ¿verdad? Ahí está, yo creo que tú conoces muy bien tu familia, no sé quiénes son estos, ¿verdad? Si son tu familia, creo que sea hermanas, tía, cuñada, no sé. Saluditos a la cámara, miren, le están lavando la palangana. Pues ya se está cociendo los tomates, perdón. Ella es la mamá. Ah, la mamá. ¿Cómo se llama la mamá? Lucía.
La nana. Lucía, ¿qué tal? Dice que este es tu mamá, como te digo, la verdad yo no sé de tus familiares, ahí está, miren. Pues ya al ratito van a hablar contigo, si no me equivoco, tu papá. Isabel ya me prometió que iba a comunicar contigo, pues mandarte un saludito, ¿va? Ahí está, miren. Qué bello familia tienes, ¿ah? Ok, en breve momentos vamos a hablar, a ver, Pedro. Gracias, aquí estoy arriba, atrás.